Hace 8 años, Martín Delgado era un cantinero. Un buen cantinero. Quizás el mejor de ellos. El mejor mezclador del highball. La gente lo decía. Indudablemente los mejores martinis son hechos por Martín Delgado. Indudablemente las mejores mezclas de jugos con licores exóticos las hacía Martín Delgado. El mejor licor de mezclas hermafroditas y afrodisíacas los hacía Martín Delgado. Sí, señor. Esos fueron los mejores años. ¡Qué bebidas! ¿Quién no recuerda ese licor de pera con tejocote que mezclaba tanto Martín Delgado? Una de las mejores que me he puesto, me las puse con Martín Delgado. Hace 5 años, sin saber por qué, Martín Delgado fue despedido de aquella cantina. Y se encontró de repente, sin saber por qué, trabajando en una estación de radio. Y en lugar de mezclar ron con jugo de naranja, mezcló un bombo con un bajo. Y en lugar de mezclar ginebra con licor de pera, agregó unas pizquitas de beat. Ligeramente lo revolvió con cuerdas, adornándola con un fresco piano, y así descubrió la mezcla perfecta. Ahora, sin duda alguna, es el mejor mezclador de México. ¡Ah! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ahora ya tiene hasta su propio club privado. Le dicen el Club 96. Sí, es el regreso de los buenos tiempos. Es cuestión de la casa. La cantidad depende de ti.